Hello, welcome. Hi. Rolando. Hi, teacher. Can you hear me well? Can you hear me, Rolando? Yes, yes. Excellent. Yes. Excellent. Good. Now, welcome, Victor. Hello, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. It's a pleasure. It's a pleasure, Victor. Okay, now. Pleasure me. Okay. Now, we're going to start with the PowerPoint presentation. Let me share the PowerPoint presentation. Okay, this is the one. This is the one. Okay. Yesterday, we were practicing with the pronunciation of the simple past verbs, right? Regular verb, right? So today we're going to make a review how to pronounce the regular simple past verb, right? And yesterday we were learning this vocabulary, laugh, breath, follow, amaze, library, right? Laugh is ha 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 ha, laugh, right? Breath is breath, right? Follow is, you know, seguir, right? Seguir. Seguir, continuar. Follow me. Follow me the good ones. Síganme los buenos. Follow me the good ones. Okay? Follow me. Is follow is seguir, continuar, right? Amaze es entretener, sorprendente, algo que sorprende, right? And library is biblioteca. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me. Laugh. With F, F. Laugh. Breath. Like in thank you, thank you. Breath. Follow. Amaze. Library. Okay, now we are practicing the simple past with regular verb, right? Regular verb. The regular verbs have rules for spelling, deletreo, escritura, cómo se escriben los verbos en pasado, right? Regular verbs. Today we're going to review how to pronounce the pronunciation rules. Las reglas de pronunciación. Reglas de pronunciación, right? Simple past tense verbs, regular verbs. Regular verbs. Okay, now, to understand this, we are going to practice two categories of sounds. Dos categorías de sonido. Two categories of sound. Number one, voice sounds. Voice sounds. Number two, okay, give me a second here. I will make the presentation. Just give me a second here. Presentation. Okay, good. Now, sorry. The voice sounds and voiceless sound, right? The voice sounds are the sounds that we use vibration. Vibration. What is vibration? If you have a guitar, the guitar makes vibration. Ting. Okay, good. So the same happens in our throat, right? Garganta. We have vocal cords, cuerdas vocales. So when we speak, the vocal cords make ting, right? Vibration. So to understand what is a vibration sound, right? I will explain, for example, the verb rain, rain. So the verb rain has the last sound n, right? So the letter N is a voice sound. N, voice sound. It's an example, right? An example. Smile. The letter L, it's a voice sound because we produce vibration, right? Now, the other sounds, no vibration. We don't use the vocal cords. No usamos la cuerda vocal, right? One example of this is work. This is no voice, voiceless. Less means no voice, sin voz. Help, help, help. The P is voiceless, right? The N is voice, the L is voice, the K is voiceless, and the P is voiceless, okay? Now to practice, we are going to do something, right? I need you put your hands on your throat like this, right? Look, your hands, one hand here on your throat. But please, no orcation, sin ahorcarse. No, it's only put your hand, please. Rolando, come on, put your hand. Pongamos las manos en la garganta. Okay. Like this, look. Thank you, thank you. Victor, Carolina, Alicia, Nelly, like this, right? Please. Hagamos esto todos, please. Marleni. Okay, good, Marleni. Dili, Eric, Elizabeth, Luis, Alonso, Alejandro, Mónica, and Juan Alfonso, please. Put your hands here, right? Be careful. No se me ahorquen. Okay. Good. Now, repeat after me, please. N, L. Okay, now, do you feel the vibration? Eric, ¿sintió una vibración en su mano? Eric? Hello, Eric. Okay, vamos a ver, Juan Alfonso, entonces. Juan Alfonso. Ok, por ahí Alonso me dice que no le está sirviendo la cámara. Ok, no importa, vamos a, por lo menos con sonido. Bueno, Alejandro, entonces. Alejandro, please. ¿Sintió una vibración en su mano cuando decía NL? Yes, I feel. Thank you, Alejandro. Ok, now, let's go to the other sound. The K and the P, right? Now again, your hands, please put your hands on your throat and repeat after me. Okay, in this case, no vibration, right? No vibration. Let me see, who can help me? Let me see. Billy. Billy, ¿sintió vibración en su mano, Billy? Yes, teacher. En la K y en la P sintió una vibración. ¿Sí o no? K y P, no. No, right? No. Okay. No vibration. No vibration. That's it, right? So that is, thank you. Thank you. Listen to me. That's the difference between voice sounds and voiceless sounds. Es la diferencia entre los sonidos voceados y los sonidos no voceados. Los voceados hay una vibración, ¿ok? Porque vibran las cuerdas vocales. Y en los sonidos no voceados, voiceless sound, no hay vibración, ¿ok? Good. Tenemos que entender esto para el siguiente ejercicio. Listen, please. Okay, pay attention. To pronounce the simple past tense regular verbs, para pronunciar la regla de pronunciación para los verbos regulares, no irregulares, los verbos regulares en pasado simple hay tres sonidos. We have three sounds. The, id, the, id, ¿ok? Nosotros vamos a basar este sonido en el último sonido del verbo que estemos transformando, ¿ok? El último sonido del verbo que estemos transformando. ¿Okay? Vamos al primer sonido, the, the. Vamos a un verbo, rain. ¿Cuál es el último sonido en el verbo llover? Rain. El último sonido es la N. En, en, ¿ok? ¿Será ese sonido voice o voiceless? ¿Con vibración o sin vibración? ¿Ok? Nos ponemos la mano y decimos en, en. Voceado, rain. Entonces, cuando es voceado, vamos a agregarle un sonido que es el sonido de la D. Y vamos a decir así, miren, el presente es rain y el pasado es rained. Rain, rained. ¿Ok? Vamos a otros sonidos. Rasurar. Shave. Shave. La B labidental, ¿verdad? O la V es un sonido voceado. V, v, v. Shave, shave. La E no suena, solo la B, ¿verdad? Shave, shave. Es un sonido voceado porque hay vibración. Entonces, para decir el pasado de rasurar, vamos a decir shaved. Simple present. Shave. Simple past. Shaved. ¿Ok? Otro ejemplo es smile. La última letra, la L, es voceada. Por lo tanto, para decir, aquí me faltó una D. En smile me faltó una D. ¿Verdad? Pero es pasado, es pasado. Entonces vamos a decir smiled. ¿Ok? Siguiente. Z, la Z también es voceada. Z, z. ¿Ok? Es también voceada la Z. ¿Ok? Ya sí me hace. Vamos a hacer esta corrección porque no me gusta estar dándoles la clase y no he corregido. ¿Ok? Y me hace. Y aquí me faltó, puse una M de más. Remember. Okay, good. Let's continue. Okay. Smile, sneezed, estornudar. Sneezed, enjoyed, remembered, begged, rogar, begged. Todos estos verbos vamos a el presente, ok, no se pronuncia la D, pero en pasado sí ya se pronuncia la D, ok, porque son sonidos voceados. Aquí están todos los sonidos. M, N, L, R, Z, B, B, G, TH. La TH cuando suena como en padre, father, right? Y todas las vocales, ok. Esta presentación ya está en el grupo de WhatsApp, así que pueden repasarla ahí, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, no tengan pena. Ahorita solo concentrémonos. El segundo grupo es de sonidos no voceados. La S, no voceada. No se siente la vibración, ¿verdad? Right? El sonido de che, como en chucho, como en cuche. Jabón de cuche, you know? No es voceado. La SH. Así como cuando llaman ustedes a alguien. Okay. No es voceada. La F está representada por las letras G, GH, como laugh o cough, toser, right? Cough. También no voceada. La K, la P y la X, right? Y la TH cuando es un sonido como en thank you. Thank you. Ok, en todos estos sonidos vamos a pronunciar la T al final. Veamos este ejemplo. Walk. ¿Cuál es el último sonido en walk? Walk. ¿Es voceado? No, no es voceado. Entonces vamos a pronunciar T. Walk. Watch. Watch. ¿Cuál es el último sonido? Es no voceado. No hay vibración. Entonces vamos a decir watch. ¿Ok? Lavar. Wash. Wash. Laugh. Laugh. Erase. Borrar. Erase. Es sonido de S. No es voceado. Erase. Help. Sonido de P. No voceado. So helped. Y por último, stopped. Resumiendo, los sonidos voceados vamos a pronunciar la D al final de los verbos en pasado regulares. Y los sonidos no voceados vamos a pronunciar la T al final de los verbos en pasado simple que son regulares. Vean que aquí hay reglas para todo con los verbos regulares. ¿Okay? Y por último, los verbos que terminan en sonido de T o de D, D, D. A eso vamos a agregarle una sílaba extra que se llama id. Entonces, para el pasado de wait, esperar, va a ser waited. El pasado de querer, wanted. ¿Por qué? Porque el último sonido es una T. Y cuando el último sonido es una T, le vamos a agregar id, right? Otro ejemplo es agregar, added. ¿Cuál es el último sonido? D, D. Entonces vamos a decir added. I added water to the soup. Le agregué agua a la sopa porque tenía invitado. Added. I added. ¿Cuál es el sonido que incluimos aquí? El id, right? Needed. Folded. ¿Ok? Esas son las tres reglas de pronunciación. Questions? ¿Hay alguna pregunta? Questions, come on. Preguntemos, porque esto no está tan fácil, ¿verdad? No questions? No questions? Carolina, no questions? Billy? No. Yes, teacher. What, oh, yes, yes. I have a question. Sí, a la hora de conjugar, el sujeto no tiene ninguna variante. No. En pasado no hay ninguna variable. Solo en presente es que she, he, and it los separamos. Ajá. En pasado no. Usted puede decir he, she, gay, Pedrito, Juan, Marillita, Fido, Misifus, whatever. I, you, he, they, cualquiera. Aquí no hay problema. Ok. Sí. Todos son iguales. Bueno, okay. Gracias. Good question. Buena pregunta. Thank you, thank you. Another question? Vamos, preguntemos. No questions? Okay, let's continue. Now we're going to go to the second part. Vamos a la segunda parte, ¿verdad? Simple past tense with irregular verbs. Ahora ya vimos las reglas de cómo escribir los verbos en pasado regulares y cómo pronunciar los verbos en pasado. Cómo escribir los verbos en pasado y cómo pronunciarlos. Ya los vimos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a los verbos irregulares. Yo les llamo los verbos rebeldes, porque no hacen caso de nada, ¿verdad? La pronunciación, la escritura, todo cambia. No hay reglas ahí, no rules, ¿ok? No existen las reglas, por eso se llaman irregular verbs, ¿ok? Aquí tenemos dos ejemplos. Affirmative. She went to the park yesterday. Si se fijan en afirmativo, el verbo en presente go lo transformamos a went. La diferencia es que aquí no le agregamos ed. ¿Se acuerdan que en los verbos regulares le agregamos ed? Pues aquí ya no. It disappeared. Desaparece eso. ¿Y cómo saber cuál es la forma? Bueno, hay que aprendérselo de memoria, ¿verdad? Ni modo, no queda de otra. Ya vamos a practicar un grupo grande de verbos irregulares. We drove our car last night. Manejamos. El pasado de drive es drove. Es un verbo irregular. ¿Eh? En negative. En negative, we're going to use the auxiliary did. Y también el auxiliar did se aplica en todos los sujetos, ¿ok? Aquí no hay distinción. A todos les vamos a aplicar el did. Y decimos, I did not go to the park. O contraction, I didn't go. Esto ya lo habíamos visto, pero en los verbos regulares. En los verbos irregulares es igualito. It's the same, right? So we say, go. ¿Por qué decimos go y no when? Porque aquí está el auxiliar, ¿verdad? Cuando usamos el auxiliar, dijimos, el verbo no se transforma, ¿ok? Igual aquí, they didn't o they did not drive a car. El verbo lo dejamos en presente, ¿verdad? Porque la oración está en negativa. Y se usa el did en este caso, ¿ok? Ok, good. Any question? Any question? ¿Alguna pregunta de cómo hacer oraciones afirmativas y negativas con el pasado simple, con verbos irregulares? No questions? Okay, though. So let's continue. Teacher, I have a question. Yes. Please, tell me. ¿Quién está hablando? Vamos a ver. Alejandro, ok, come on, Alejandro. Es que tengo una duda con el Knowledge Check de la cuarta unidad, el 2.1 o el 1.1, creo que es. En la sección 4. Yes. Sí, ¿cuál me dice, Alejandro? ¿Cuál punto es el que le causa dudas? Es las respuestas en negativo. En negativo. Que pide que completemos el verbo en pasado, pero hay unos que aparecen no, por ejemplo, not study. Ah, ya le entendí, sí, ya me acordé de cuál ejercicio está hablando. Ahorita vamos, permítanme. Thanks. Give me a second. Quiero ver si es este. El 4.4 me decía, vamos a ver. Ahorita lo estamos abriendo, yes. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? No, teacher. No se ve, no se ve la plataforma. No. No, ok, wait a minute. ¿Voy sí? Voy sí. Yes, ok, good. Yes, teacher. Yes, aquí vamos. De esto me hablaba, ¿verdad, Alejandro? Wait, teacher. Que aquí le vamos a poner la forma del pasado. Como son verbos regulares, solo le vamos a agregar la ed. Correcto. Aquí decía usted, ¿verdad? Yes. No go. No. Vaya, es esto, miren. Le voy a poner un ejemplo para no darle la respuesta, ¿verdad? Ok. Regalen un segundito, vamos. Ok. Cuando es afirmativo, ¿verdad? Le da en la... vamos a poner otro verbo, learn, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a hacer en el espacio es solo cambiar el verbo, ¿verdad? I learn y le iban a agregar la ed, ¿sí? O yeah. Aplicando las reglas, por ejemplo, stop, le iban a agregar la p y luego la ed, ¿verdad? Yes. O si terminaba en Y, pues le iban a cambiar la Y por ahí latina y luego le iban a agregar. Okay, good. Pero en negativo les aparece así. No. ¿Qué verbo le ponemos aquí? No work. Para no poner el que está en la plataforma, para no decir que les he dado la respuesta. Entonces aquí va a poner did not. Sorry. Teacher. ¿Qué pasó? Ese sí está en la plataforma. Está en la plataforma. No, vamos a cambiarlo, pues. Walk no está, ¿verdad? No, ese no. Va, ok. I'm sorry. Ok. Did not walk. Así van a poner, ¿eh? Did not walk. Y no le vamos a agregar la ed. Aquí no se le agrega, ¿ok? No se le agrega, solo ed. Entonces creo que... Solo el verbo pelón, así, walk, right? Es que yo lo puse como abreviado, didn't. Ah, ok. Vale, pero voy a explicar algo que vimos ayer y que me explicaba Alicia. Vaya, a ella no le funcionó el apóstrofe. A mí sí me funciona. ¿Va? En mi tablero, a la par del cero, yo tengo el apóstrofe. Vean que las comillas, en español hay comilla doble y comilla sencilla. ¿Verdad? La comilla sencilla es como un ganchito, ¿sí ve? Como un garfio. Y el apóstrofe es un poco más paradito. Entonces, el apóstrofe... Sí, sí, un poquitito de lado. Vaya, en mi caso, yo no les puedo hablar de todas las computadoras o de si es el celular, ¿verdad? Pero en mi caso sí me funciona el apóstrofe. Yo le puedo poner así, mire, didn't walk. Didn't walk. Y me funciona, a mí me funciona porque ese es mi apóstrofe en mi tablero, ¿verdad? Pero si ustedes tienen dudas o les sale malo, entonces pónganlo sin contractar. Aunque ustedes ya saben que se puede contractar, ¿verdad? Sí. Yes. Para no tener problemas, ahí Alicia nos dio la clave. Did not walk. ¿Sí? Y ayer no pude estar, pero por eso tenía la duda, porque me salía incorrecta. Pero lo estaba poniendo así, abreviado. Sí, sí, lo que pasa es que quizás usted le ponía la comilla sencilla del... Ay, que como usted lo estaba trabajando desde el teléfono, por eso. Ah, bueno, sí. Bueno, ahí con el teléfono sí, no sé. Pero para quitarnos de duda, póngalo sin contracción. ¿Sí? Sí, aunque usted, le repito, usted ya sabe que se puede contraer. En realidad, en la vida real, siempre lo contractan, ¿verdad? Así que, pero nosotros ya sabemos cómo es, ¿ok? Good. Okay. Thanks. You're welcome. Now let's continue. Ahora seguimos con la presentación, ¿verdad? Estamos. Ok, good. Any question? ¿Hay alguna pregunta todavía sobre las oraciones en pasado simple con verbo irregular en este caso? No, okay, good. Now let's go to the irregular verbs. Listen. Puede surgir esta pregunta. Todo estudiante en inglés le surge esta pregunta. ¿Y cómo voy a saber yo cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular? ¿Cómo saberlo? ¿Ok? Es sencillo, miren. Hay aproximadamente unos 400, no estoy seguro, entre 400 y 500 verbos irregulares. ¿Ok? Entonces lo que ustedes van a hacer es memorizarse todos los verbos irregulares y los demás verbos son regulares. Ahí está la clave, ¿verdad? Pero en sentido práctico hay aproximadamente unos 150 verbos irregulares que son los más usados. ¿Ok? Entonces les voy a dar un consejo. Para comenzar, apréndanse entre 25 a 50 verbos. ¿Sí? Hay muchos videos en YouTube donde aparecen la pronunciación y la forma del pasado y el presente de estos verbos irregulares. Pueden practicar ahí. Pero este día vamos a hacerlo nosotros. ¿Ok? Cortesía de Inglés Corporativo, pues vamos a practicarlo juntos. ¿Ok? Now, please. Pay attention. I will read and you listen. And the second time, you listen and repeat, okay? La primera vez solo vamos a escuchar. La segunda repetimos, okay? Now, listen, please. Be, was, were. Begin, begun. Oh, give me a second. Lo vamos a hacer más grande. Okay, give me a second here. Here, right? Se ve mejor, ¿verdad? Okay. Listen, please. Begin, begun. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Choose, chose. Come, came. Cost, cost. Cut, caught. Do, did. Drive, drove. Eat, ate. Fall, fell. Feel, felt. Find, found. Fit, fit. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went. Grow, grew. Have, had. Hear, heard. Hit, hit. Hurt, hurt. Keep, kept. Know, knew. Leave, left. Lose, lost. Aquí me equivoqué, era make. Make, made. Mean, meant. Meet, met. Okay? Now, listen and repeat. Pero permítame, vamos a corregir esto porque no es posible que le esté dando algo incorrecto. ¿No? Aquí nos equivocamos. Ok, good. Make. Ahora sí. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Be, was, were. Begin, begun. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Choose, chose. Come, came. Cost, cost. Cut, cut. Do, did. Drive, drove. Eat, ate. Fall, fell. Feel, felt. Find, found. Fit, fit. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went. Don't say go, go, no, it's go. Go, went. Grow, grew. Have, had. Hear, heard. Hit, hit. Hurt, hurt. Keep, kept. No, new. Live, left. Lose, lost. Make, made. Mean, meant. Meet, met. Okay. Now let's go to the second part, right? First time you pay attention. But I promised to explain this to Luis, right? Le prometí explicar esto a Luis. No sé si está con nosotros, Luis. Yes, teacher. Okay, welcome, Luis. Okay. El verbo pay tiene dos formas. Vamos a explicar cuáles son las dos formas. Give me a second. Okay. El verbo pay tiene dos formas. Es esta forma en donde le agregamos ed y es un verbo regular. Paid. Pero es un verbo que se utiliza en lenguaje marino, náutico. O sea que no es un lenguaje común, sino que es un lenguaje, dijéramos, especial. Lenguaje de mar. Ok, paid. ¿Sí? Y solo le agregamos ed, ¿sí? Como forma regular. Pero también está el verbo irregular, que es pay. Este sí es pagar dinero. Aquí cuando estamos hablando de dinero, pagar deudas. Ok. Y en este caso, la forma de este verbo, la forma pasada de este verbo es paid. Ok. Paid. La vez pasada yo les había dicho que solo había una forma, pero ya Luis me mandó un dato ahí que hay dos formas, ¿ok? Una forma regular, que solo le agregamos ed. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean ustedes, ¿verdad? Pay. La forma del presente y la forma del pasado le voy a poner acá. Pay. Pay, ok. Muy bien. Este pay es verbo regular y se usa en lenguaje marítimo. Y este segundo, el que está abajo, pay, es verbo irregular y se escribe de esta forma, paid. ¿Ok? Y es el más común. Este es el más común, ¿ves? Cuando usted quiere decir pagar, use este, ¿verdad? Ambos significan lo mismo, pero el de arriba es más que todo en lenguaje marítimo, el lenguaje náutico, de mar, ¿verdad? Ok, explicado esto, pues, Luis, ¿satisfecho ahí con la explicación? Yes, teacher, sí, thank you. ¿Verdad? Es lo que usted me mandó, muy completo. Gracias, oiga, por cierto. Thank you very much. Okay. Thank you, thank you. Okay, now, let's continue, right? Sigamos entonces con los verbos. Okay. Ahí están. Pay, pay, right? Este es el irregular. Put, put. Quit, quit. Read, read. Ride, rode. Run, ran. Say, said. See, saw. Sell, sold. Send, sent. Shake, shook. Sing, sang. Sit, sat. Sleep, slept. Speak, spoke. Spend, spent. Stand, stood. Steal, stole. Swim, swam. Take, took. Teach, taught. Tell, told. Think, thought. Throw, threw. Understand, understood. Wake up, woke up. Where, were, ride, rode. Good. Now repeat after me, please. Repeat after me. Pay, paid. Put, put. Quit, quit. Read, read. Ride, rode. Run, ran. Say, said. See, saw. Sell, sold. Send, sent. Shake, shook. Sing, sang. Sit, sat. Sleep, slept. Speak, spoke. Spend, spent. Stand, stood. Steal, stole. Swim, swam. Take, took. Teach, taught. Tell, told. Think, thought. Throw, threw. Understand, understood. Wake up, woke up. Where, were. Right, wrote. Ok, about the meanings, sobre el significado, pues ahí va a estar la presentación para ustedes en el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda, pues ni modo, hay que googlear, ¿verdad? Hay que buscar el significado en el Google, porque son muchos verbos para explicarlos. Teacher. ¿Hay alguna pregunta? Ajá, please. Yes, I have a question. Tell me, dígame su nombre, que aquí no lo ubico. Luis. Luis, ah, ok, Luis, come on, please. En el ejemplo, en el parecido del pay, ajá, pero con pay. Uh-huh. Pay, pay. Uh-huh. Yes. But say is the same example, right? Ah, yes. Yes, but listen to me, Luis. Va a disculpar si lo decepciono, pero en los verbos irregulares no hay reglas, ¿verdad? Aunque se parezcan, pero no son iguales. Say, said. Pay, paid. Ajá, no podemos decir paid, ¿verdad? Sino que tiene que ser paid. Paid. Y en otros, say, said. Ah. Yo me refería a se rompe la regla que nos enseñó la clase donde yo le pregunté sobre pay, ¿verdad? Ah, sí, sí, es lo que le explicaba anteriormente, Luis. Vaya, que el verbo regular le agregamos ed, ¿sí? Pero ese verbo se usa solo en lenguaje marítimo, ¿sí? Nautical language, como decía ahí el link que me mandó usted, ¿verdad? Nautical language, lenguaje náutico, ¿sí? Y para hablar de pagar, de dar dinero, o de pagar deudas, o de pagar lo que sea que uno deba, se usa este verbo, pay, ¿sí? Y el pasado de este verbo es irregular, es decir, no tiene reglas. Por lo tanto, pasa al grupo de irregulares, ¿sí? Es decir, el anterior lo dejamos en el grupo de los regulares y este lo dejamos con el grupo de irregulares. ¿Por qué? Porque aquí no ponemos ed, ¿sí? Sino que aparece como paid, ¿sí? Y en el caso de say, said, aquí no hay, bueno, mejor ya no me atrevo a decir lo de aquel día, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, solo hay say, said. Este se pronuncia como tengo sed, said. No se dice sí, said, no. Pero en este caso también se puede escribir de la otra forma, ¿o no? Déjeme ver, no. Ahí sí creo que no, Luis. Okay. No me atrevo a decir 100%, pero este sí creo que definitivamente solo tiene esta forma. Ah, ok. Thank you, teacher. Va, pero le voy a... Teacher, una pregunta. Para estar bien seguro, ¿verdad? Pero se pronuncia así, mire, Luis. Pay, paid. Say, said. ¿Ah? Ok. ¿Quién tiene otra pregunta ahí? Please tell me. Yo, teacher. Ay, Rolando. Rolando, please. Come on. En el número 4. ¿Me puede repetir las dos pronunciaciones, por favor? One, two, three. En este, read. ¿Sí? Read, read. ¿Por qué cambia la pronunciación, teacher? Es lo mismo que le digo a Luis. No hay reglas. Tiene las... No hay reglas. Ahí, vaya, le voy a decir un ejemplo sencillo. En la palabra huevo, ¿por qué le ponemos la H si no suena? Es algo que los gringos no entienden, ¿verdad? ¿Por qué nosotros usamos la H si no suena? ¿Sí? Pero sí, es parte del lenguaje, ¿sí? Es, como dijéramos, algo que no se puede cambiar. Lo mismo sucede con los verbos irregulares. La escritura y la pronunciación ya están dadas. O sea, ahí es como que le dijera yo, así es, pues suena algo feo decirlo, pero así es ya. ¿Sí? No hay ninguna otra explicación, ¿verdad? Que el presente se dice read y el pasado se pronuncia read, ¿sí? Ok, entonces, sí. Como le decía Luis, pay, paid y say, said, selva, tendría que ser said, pero no se dice said, se dice said, porque la pronunciación es caprichosa, es rebelde, le digo yo. ¿Ok? Ajá, eso. Solo es de aprendérselo de memoria, Rolando, ahí no queda de otra. Sí, así es. No queda de otra, así que les recomiendo que vayan a YouTube y vean algún video ahí, donde pónganle irregular verbs en YouTube. Sí. Ahí aparece un montón de videos con pronunciación, ¿verdad? Ahí practiquen, ¿sí? ¿Ok? Ok, thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Another question. Yes. ¿Usted no tiene un link de una página donde podamos hacer más ejercicios sobre este tema? Fíjese que... hay bastantes páginas, pero déjenme preguntar si puedo dárselas, porque ahorita hay una cuestión de derechos, ¿verdad? Que estamos usando en Inglés Corporativo, ¿verdad? Que no podemos dar otro material que el de nuestra compañía. Ah, ok. Pero déjenme preguntar si al grupo de WhatsApp les podemos enviar los links donde ustedes pueden practicar gramática. Y en este caso, en la pronunciación, yo le recomiendo que vaya a YouTube. Ahí no hay pierde con la pronunciación. Ahí hay montones de videos para practicar la pronunciación. Pero con respecto a la gramática, déjeme consultar. Solo regáleme su nombre, que no, a veces no la identifico. Luis, otra vez. Luis, otra vez, perdón, Luis, no le reconozco la voz. No, no se preocupen. Lo confundí. Además, lo confundí en el WhatsApp y ahora lo confundo en la clase. Y además tenía la última pregunta, teacher. Sí, dígame. En el caso del LAF, se pronuncia con F al final, ¿verdad? Con F, sí. La GH suena como F. Pero en la presentación anterior habían varios verbos que terminaban en GH también. Ah, sí, es la F, en la F. Ya vamos a ver el video. Déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Ok, ok. Ya vamos a ver el video y ahí va a ver cómo las letras se pronuncian también, ¿verdad? Ok, entonces. La GH es la F. Como cuando usted tose, cough. Cough. Termina en GH y usted pronuncia cough. Es una F, sonido F, ¿no? Ajá, Luis, ¿otra pregunta? No, solamente, ya no. No, camán, haga las que quiera, esa es la idea. De eso se trata esta clase, ¿verdad? Que ustedes, que yo les explique todo lo que tiene que ver con lo académico, dijéramos, ¿verdad? Lo técnico, pues ya saben, ahí están los compañeros que les pueden ayudar. Pero aquí... No sé si puede poner... No sé si puede poner la diapositiva anterior, por favor. Sí, ahorita, permítanme. Esta me dice, ¿verdad? No. La 8 creo que es. Déjenme ver. ¿Esta? Aquí están los sonidos, mire. Aquí está la GH que yo le decía, ¿ve? Que es como una F. Pero no es esa, es la donde empezó con todos los verbos. Irregular. Permítame, ahí voy, permítame. El vocabulario, aquí están los sonidos voceados, no voceados, aquí están los verbos regulares y aquí entramos a los irregulares. Después de eso. Ah, ok, el primer grupo, dice usted, este. Ah, ok, entonces yo me había confundido porque no había visto la T al final de, por ejemplo, bring, brow. Bring. El cuarto. Bring. Bring, brought. Yes, ahí sí, yo me había confundido porque no había visto la T. Ah, brought. Sí, este sonido, brought, bought, caught. Por aquí está otro, el teach. Adelante, aparece el teach. Aquí está el teach, taught, ¿ves? Taught. Todos estos sonidos se... Taught, aquí está otro, ¿ves? Taught. La O-U-G-H-T. O-U-G-H-T, esta que le estoy señalando con el cursor, suenan solo como O-T, O-T. Aquí le voy a dar un ejemplo, mire. Bring, brought. Solo, imagínense que aquí solo está la O y la T nada más. De ahí de todo esto no suena, solo se dice brought. En buy también, mire. Buy, bought. Solo es la B, la O y la T la que suena nada más. Buy, bought. Bring, brought. ¿Sí? Como le digo, las pronunciaciones son bien caprichosas en verbos irregulares, ¿verdad? Así que hay que adaptárselo. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Now, let's go to the platform, right? Let me see. Vamos a guardar acá. No, let's share. Teacher, platform. I have a question. Tell me. Your name, please, your name. Soy Billy. Dili, come on, Billy. Con respecto a la plataforma. Sí, dígame. En el curso pasado, dentro de la plataforma, había un libro también. Ah, bueno. En este curso, ¿no se ha incluido el libro dentro de la plataforma? Fíjese que tampoco tengo conocimiento de eso, Billy. Déjeme anotarlo. Déjeme anotarlo. Todo lo que me preguntan lo anotamos. Preguntar sobre poner links, lo que me decía Luis, ¿verdad? Y preguntar sobre un libro en plataforma, ¿verdad? Sí, que ayer estaba como los contenidos que íbamos viendo. Ah, va, pero no es esto, déjeme ver. Al final, mire, aparece centro de ayuda. No sé si alcanza a ver aquí, centro de ayuda. Sí, veo. Vaya. Y aquí nos vamos, aplicaciones, plataformas de aprendizaje, dice. Y dice ingresar a plataforma de aprendizaje. ¿Sí? Uh-huh. Le damos clic y ahí nos aparece este... No, no, permítame, no es este, no es este. Fíjese que no me acuerdo. Video, probar, cómo usar. Pero por aquí está algo de gramática. Cuenta de... Se lo voy a investigar porque aquí en esta parte aparecía donde ustedes pueden practicar. Déjenme ver. O arriba aparece. Vamos a ver. No, no, no aparece acá. Sí, aquí tiene que ser el centro de ayuda. Tiene que ser. Crear una cuenta, descargar, activar, ingresar, plataforma, restablecer. No, 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 no lo encuentro. Pero se lo voy a investigar porque aquí en el, aparecía un libro donde ustedes practicaban más que todo gramática. Ajá. ¿Verdad que había bastante gramática ahí? Había dibujitos y ejemplos. Sí, se lo voy a buscar con más calma porque para no perder tiempo. Está bien. Pero igual voy a preguntar si en los videos había otro libro. ¿Verdad? Realmente okay. No tengo... información, pero yo la averiguo. Okay? Gracias. You're welcome, you're welcome. Now, let's go to the video. Let's go to the video. Listen, please pay attention. Prestemos atención porque esto es complicado. Learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in worked, watched. These verbs end in d. Cleaned, stayed. These verbs end in id. Invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a t and a d sound. For example, visit has a t sound. So we pronounce the past as visited. Land has the sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Luis, ahí está el ejemplo que le decía, ¿verdad? La GH. Y me hace que vamos a poner esto acá. La GH suena como F. Laugh. Laugh. ¿Ok? Y aquí la C suena como S. Dance. Yes. Y aquí la X suena como S también porque fix. La último sonido en X es S, ¿verdad? Por eso es que lo han puesto en la categoría de voiceless, los que no tienen sonido, ¿verdad? Ok, sigamos con el video. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, SH, CH, GH, TH, SS, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website Vocaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, now pay attention, please. Pay attention. Listen, what are you going to do here? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a grabar nuestras voces pronunciando todos estos verbos que están aquí. Wanted, needed, helped, looked. Todos estos verbos que están aquí los vamos a grabar en un audio y los vamos a mandar a la plataforma, ¿sí? Los vamos a grabar en un audio y los vamos a mandar a una plataforma. ¿Cómo se hace esto? Vaya, miren, en su computadora van a buscar, se van a ir al buscador en Google, ¿verdad? O el que tengan ahí, y van a poner la palabra Vocaroo, Vocaroo.com, ¿ok? Es con 2 O, Vocaroo. Aquí lo tengo hasta en la esquina, no sé si lo alcanzan a ver. Vocaroo. Ahí le doy entrada y me aparece esta muñequita acá, no sé si la alcanzan a ver, la muñequita. Yes, teacher. Sí, sí, va. Entonces yes, ustedes van a darle clic acá, a grabar, y van a, todos los verbos que están ahí los van a grabar. Va, yo voy a hacer un ejemplo rápido y corto. Wanted, needed. Detengo la grabación y después que yo he grabado todos los verbos, ¿verdad? Le doy en guardar y compartir. Ahí me lo guardó, miren. Y aquí aparece un link. No sé si lo alcanzan a ver el link. Ahí está el link, ¿ve? Yes, teacher. Entonces, a ese link le doy. También pueden darle clic en la parte donde se ven los 2 cuadritos. Los 2 cuadritos. Exacto. Ah, aquí, ¿verdad? Ahí. Sí, es cierto, tiene razón. En los 2 cuadritos, a mí, yo me voy por la más segura. No, pero sí, sí se guarda. Sí, ¿verdad? Sí, sí se copia. Va, entonces le doy copiar o le damos aquí, como dice Alicia, ¿verdad? Y después nos vamos a la plataforma. Nos vamos a la plataforma. Ok, de haber grabado ya nuestro audio, nos vamos a la plataforma y le damos Add Post, ¿verdad? Add Post. Cuando le damos ya Add Post, le ponemos un título. Y aquí ponen, miren, vamos a ponerle Teacher, ¿verdad? ¿Sí? Y abajo de Teacher aparece otro espacio. Entonces ahí le doy pegar. Y ahí aparece el link. ¿Sí? Después de eso, le damos submit. Submit. ¿Ok? Y vean, ya aparece abajo del video. Aquí está, ¿ven? Teacher, y aquí aparece mi link. Lo que yo grabé, aquí está, ¿ven? ¿Ok? Si ustedes tienen dudas, vean el video mañana. Esto que estamos viendo ahorita lo va a aparecer en el video mañana y ahí pueden ustedes repasar cómo hacerlo. Se van a Vocaroo, graban el audio y lo mandan acá. Algunos me preguntaban cómo hacer. Vamos a eliminar este que acabo de poner yo, ¿verdad? Delete, aquí lo voy a borrar. Ok. Pero, por ejemplo, aquí Alicia me ha puesto ya la grabación de ella, ¿ves? Aquí está la grabación de Alicia, ¿verdad? Una chica que se llama Zuli, no sé si es del grupo, también ya lo puso, ¿eh? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo acá. Pero si ustedes quieren poner un comentario, Mónica, en el caso de Mónica, como que le falla, ¿verdad? No sé si es el procedimiento que sigue, ¿verdad? Voy a hacer como que... Sí, teacher, es el procedimiento. Usted lo hace, ¿verdad, Mónica? Sí, sí. Pero no le aparece. No, no me aparece, teacher, pero creo que el procedimiento no estoy haciendo correcto, así como... Mónica Monterrosa, ¿verdad? Monterrosa, con Z, ¿verdad? Mónica Z, sí. Ok. Y le voy a poner aquí, digamos, I like English. I like English, ¿ok? Entonces me voy para abajo y le doy a Submit. ¿Sí? Y aquí nos aparece ya, Mónica Monterrosa nos dio un comentario, voy a decir yo, ok, I like English. ¿Es el procedimiento que usted sigue, Mónica? Sí, teacher, ese procedimiento no lo hacía así, por eso es que no aparecía mi nombre ahí, pero ahora bueno. Sí. Hoy sí, ¿verdad? Mire, aquí está en el título, le aparece un título y abajo le da algo. Y si usted quiere contestarme a mí, quiere seguir una conversación, ¿verdad? Le podemos dar responder. Aquí está. ¿Dónde es que estaba ya? Ah, no, aquí estaba. Y aquí escribo yo. I like English too. Le voy a poner yo. I like English too. A mí me gusta también el inglés. Y ya le va a aparecer en el comentario que hizo Mónica, ¿verdad? Mónica soy yo también, ¿verdad? Aquí aparecen dos, ¿ve? Aparece el de Mónica y el que yo le he dado comentario. Ahí aparecen los dos. Y podemos ir platicando ahí, por ejemplo, a veces por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero de vez en cuando voy a ver si les corrijo algunas oraciones ahí para cuando hagan sus comentarios, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a dejar eso de tarea para que me graben el audio. Y terminamos la clase con un video. No, no, sorry. Otra vez nos comió el tiempo. I'm sorry. Les quedo debiendo el último video mañana, otra vez, ¿verdad? So, any extra question? ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Teacher. Yes, tell me, please. Dígame. Rolando. Yes, tell me, Rolando. Sí, nosotros desde móvil estamos. Bueno, en mi caso el móvil, ¿verdad? Porque yo no tengo computadora. Me imagino que esa... Vocaroo. Sí, también se puede descargar. Sí, ¿verdad? Entonces no habrá problema. No necesita descargarlo, Rolando. Rolando, es que es online. La aplicación es en línea, o sea, no es necesario descargarle nada. ¿Con un buscador? Sí, solamente lo pones y luego te va a grabar el audio y igual lo mismo, como lo hizo el profesor. Igual lo vas a usar en el celular. Usted tiene como Google en su celular. Sí, como una pestaña más. Como una pestaña más del Google. Póngale Vocaroo.com. Ok, thank you. Entonces ahí le pone y ahí graba y de ahí copia el link y lo manda a los ad posts. ¿Sí? Ok, thank you, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, thank you very much. Any extra question? ¿Alguna pregunta extra, chicos? No. Ok, God bless you. See you tomorrow. Les sigo viendo el video, ¿eh? Bye bye. God bless you. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night.